prioridad es la velocidad de obturación. Elige una velocidad de obturación que te venga bien para tu fotografía. En algunos casos será de un cuarto de segundo, en otros dos o tres segundos, depende de muchos factores. Pero todos los demás parámetros de la fotografía estarán supeditados a esto, la velocidad de obturación. Sobreexposición. Una ligera sobreexposición nunca está de más. Hay zonas de nuestro encuadre que tienen más luminosidad que otras. Al mover la cámara, pasearemos estas zonas más iluminadas por toda la foto, por lo que nos van a aclarar el resto de la imagen. Esto nos borrará estas zonas y podemos perder información, sobre todo si la medición de la escena la hemos hecho en conjunto. Simplicidad. La fotografía ICM, por definición, quitará detalle en la escena que estamos fotografiando. Por lo tanto, elegiremos una escena simple para que, al quitar los detalles, los rasgos generales sigan siendo reconocibles. Composición. La composición es muy importante. Al tener pocos elementos en la imagen, estos elementos deben estar colocados perfectamente. Encuadre abierto. Abre el zoom. Al mover la cámara, nos saldremos del encuadre que teníamos pensado, por lo que debemos empezar fuera del encuadre y terminar también fuera del encuadre. Debemos dejar espacio para los movimientos y luego ya recortaremos en la imagen final. Revisa cada disparo. Las fotografías ICM no suelen salir a la primera. Revisa cada imagen y aprende de ella para mejorarla en el siguiente disparo. Sé paciente y persistente. Practica, practicar y practicar. No hay dos fotografías ICM iguales. Así que dispara muchas tomas teniendo en cuenta los puntos anteriores y buena suerte.